¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy, como pueden ver ya en el título, vamos a hacer estos videos que se han hecho como virales de intenté seguir el maquillaje de alguien X, pero creo que hasta ahorita no se ha hecho el que voy a hacer yo. Sí, vamos a hacer esta serie. Quiero empezar a hacer este tipo de videos porque pues está cool, ¿no? Pero el primero que quise hacer es como dándole mi toque, porque mucha gente ya me conoce y soy como muy sarcástica. Creo que nadie ha hecho el intenté seguir el peor tutorial de maquillaje. Y si tú pones en YouTube el peor tutorial de maquillaje, pues aparecen varios, ¿no? Entonces seleccioné uno que tal vez ustedes ya conozcan, algunas no, pero hace unos años, un año o dos, se hizo viral este video, se hizo así como, es un video chistoso, ¿no? O sea, la chica que lo hace también de forma muy sarcástica, pero vamos a seguir sus pasos y sus consejos de belleza. Y también en los comentarios déjenme qué otra persona que haga tutoriales les gustaría que yo siguiera. Y bueno, pues vamos a empezar. Aquí les voy a estar poniendo el video y yo lo voy a estar viendo aquí para seguir los pasos de esta niña, porque o sea, es una niña, no se ve ni siquiera como de 16, 17 años, es como de 15 o 14, bueno, digo yo. Y hay que recalcar algo que es muy evidente. Al parecer esta chica grabó este video con una piedra, porque de verdad la calidad es mala. Ya lo tengo aquí, vamos a darle play. Hoy les voy a dar un tip para que no se le vean estos espinilleros, pero como no quieren salir un putero a la vez, ¿eh? Agua. Primeramente. Ajá. Si no tienes pinche esponja. Yo sí tengo. No, ni modo. Agarra solo pinche pedazo de mina. Ok. Ok, se supone que tenemos que seguir su tutorial, así que lo primero que necesitamos es una toalla femenina. No se muevan, voy por ella. Listo, aquí está la toalla femenina. Sí. Vamos a ver qué más nos aconseja. Este líquido de Jafra, la verdad, nomás si te sale un poquito, pero recicla, no seas pendeja. Si no seas pendeja, recicla. Me choqué. Suficiente para tu tono de piel. Bueno, yo no tengo ninguna base rota, pero bueno, a ver, vamos a seguir viendo. Porque se me ve el cuello bien negro, la verdad. Se está aplicando una base que nada que ver con su tono de piel, claramente se ve. Yo tengo una base que me queda bastante clara, así que voy a utilizar esa. No está rota, pero bueno. Y es esta, que por cierto, pues no me gusta tampoco, así que está prácticamente llena. Así que bueno, vamos a abrir nuestra toalla femenina. Y a ver, voy a pegar las alitas atrás porque si no todo esto va a estar todo pegajoso. Y bueno, la chica nos recomienda así y nos dice que la base no la pongamos, uy, no la pongamos así en toda la cara. Me voy a acercar para que vean mejor el desastre que voy a hacer. Continuemos con el video. Se te perdió de este. Si no tienes de este más que de aquí abajo. Un pinche robot porque tu puta hermana se me dio un maquillaje. Ni modo, hijo. Tu hermana lo huele de este. Echa suficiente en el piso. Ok, yo no voy a poner el talco en el piso porque la verdad no he barrido mi cuarto, así que quién sabe cuántos bichos ha de haber en el piso. Pero sí voy a usar talco, así que igual. Esta niña está ocupando productos que todo el mundo tiene en su casa, pero no están en mi cuarto, están en el baño, así que ahorita ven. Aquí está el talco, ok. Lo voy a echar en mi pierna porque en el piso, pues no, pues no. A ver si esto no me saca granos. Ajá. Vamos a seguir viendo el video. Poquito nomás. ¿Qué pasa en el aire? No puede ser posible. ¿Qué onda? Ok, se dieron cuenta que ni siquiera se difuminó la base ni nada. Simplemente con la toalla femenina vamos a agarrar un poco de talco.
y así. Así. Según ella, ella se lo jala así. Y pues si ya tienes lleno aquí abajo, pues de la otra parte, ¿no? Conviene, conviene las toallas femeninas. Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi cara? Continuamos. Y todavía se puede reciclar, porque aquí en medio no hay nada. Continuemos. Si no tienes delineador, ¿es eso? Miguel, agarras el pinche este a la ceja. Ok, nos está recomendando que si no tenemos delineador, usemos un rímel negro para las... Sí. Y pues vamos a seguir viendo. Lo suficiente, nada en exceso. Que se te va cuadrada la pulera. Sí, cuadrada, o sea, nada de redonda. Eso ya pasó de moda hace 1000 años. A ver. Necesito concentration. Bueno, y a mí se me ocurrió agarrar el rímel más grande del universo. Ahí dijo que se te vea cuadrada la culera, así que hay que hacerla como cuadrada. ¿Dónde había estado este tutorial toda mi vida? Yo haciéndome la ceja chiquita mientras me la puedo hacer así, de calidad, con un rímel, con productos que yo tenía. Que Anastasia Verbe eligió ni que era chingada. Esto es calidad. Esto es una obra de arte. Estoy quedando perrísima. Vamos a continuar. Qué rigor. Agarra la otra parte de la toallita femenina. Y echarte poquito. Que no parezcas payaso, pendeja, ¿eh? Que no parezcas payaso, ¿eh, pendeja? Yo ya ocupé las dos partes, entonces pues... ¿Qué les dije? La mitad, la del parte del medio, la vamos a ocupar para el rubor. Que no parezcas payaso, ¿eh? Lo primero que está diciendo nuestra sensei, lo primero que hago. Pero la altura femenina ayuda a difuminar bien. Entonces, te ayudas con esto, ¿verdad? Miren, ahí, natural, natural. Nada exagerado, todo natural. ¿Cuándo van a volver a ver tanta belleza en un video? ¿Sí? Siguiente paso de nuestra Master Sensei en Makeup. Si sí, estás bien pinche quemada la cara, ¿no? O sea, la verdad, pinche tal caso, mi pelo que te haga daño, ¿no? Del mismo tono que me ve. Y dice que si estás bien prieta, la verga, lo que tienes que hacer es echarte un talcazo. Y la neta, pues sí, estamos prietas. Que esto no sale hasta que lo... Que no sale, mejor me pongo en la mano. Así. Y aquí, en el cuello todo prieto. Así. Miren, ya, combina con mi cara. Yo estoy siguiendo los pasos de la sensei, ¿eh? Bueno, yo no tengo un collar de perro, pero sí tengo un collar y voy por ahí. Me voy a poner este collar porque pues, tenemos que estar iguales a ella, ¿no? O sea, si quieres ser como ella, tienes que tener las mismas cosas que ella. Ok, se está poniendo un labial que para nada le queda a su tono de piel. Como un rosa... Es un rosa raro. Si no tienes estos dos puntitos, pues tú te dejas. Hermosa. Se estaba poniendo un labial así súper intenso, rosa, así puff. Entonces yo voy a ocupar este, que es como un magenta. Vamos a aplicar su técnica, que es, pues si tú no tienes los piquitos estos, pues píntatelos, que te los pintes así. Para el pelico, te pones esto.
listón como en el patio. Ok, yo no tengo esos listones porque creo que pasaron de moda hace 1000 años. Pero no se me ocurre qué ponerme. Una calceta. Y esto no sé si me vaya a quedar. Ah, mira, así quedó así bonito, precioso. Miren qué chulada. Y ahí les va el último tip y el más importante. Si tú no tienes chichas, voy por otras 2 toallas femeninas para ponerme a las tetas, porque yo tampoco tengo chichis, o sea, yo estoy como esta niña, por eso les digo que seríamos best friends, ella y yo. Aquí hay okay, 2 toallas más, me las voy a poner en las tetas. Esto no ayuda tanto, porque estas no son nocturnas. Las nocturnas sí te, como que sí te las aumentaría más, ¿no? Pero estas son normales. Esto no me hace nada, no me hace el paro para nada. Ay, me faltó más pestaña. Es que como en China se lo llevó mamá, pero no las... Si la tienen como de tejabón, como yo, poniendo. Ah, y le faltó, apenas se acuerda, de las pestañas. Así que, bueno, vamos a ponernos rímel en nuestras pestañas. Este rímel no pinta ni madre. Vamos a ver cuáles son las últimas palabras de nuestra sensei ya para despedirse. O sea, prácticamente es un maquillaje para fiesta, nos dijo. Y ahí se acaba su video. La neta sí me veo bien perrísima, me veo como Frida Kahlo de Iztapalapa. Déjenme sus comentarios y a qué otra persona les gustaría que imitara su tutorial de maquillaje. Y pues ya, me voy, porque quitarme esto va a ser una chinga. Nos vemos en el próximo video. Adiós.